Marcano en Vivo es presentado por Jenny Páez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarlo. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Páez y Asociados. Llegamos a ustedes también gracias a Collagen de Pablito, con sus productos que realmente nos ayudan con el bienestar, la salud y la belleza. Con 20 años de experiencia en el mercado, llama al equipo de Pablito y te damos todos los detalles. Te provoca un suculento croissant de chocolate con la mejor receta de Francia, la Crocantine. ¿Has buscado una pastelería que se convierta en tu lugar favorito? La Crocantine. La Crocantine tiene la mejor repostería del Doral y exquisitos platillos de comida francesa hecha por reconocidos chefs de Francia. La Crocantine está muy cerca de ti. Estamos en la 7930 Northwest, en la calle 36 del Doral. Nunca olvidarás nuestro nombre. Somos definitivamente La Crocantine. Mira, bueno, nos reíamos y cosas personales de la tecnología, pero lo que vamos a conversar es bastante serio, bastante doloroso y traumático. Pero bueno, yo no quería dejar de hacerlo. Sé que esto va a herir sensibilidades, sobre todo de amigas y amigos, en particular Iris Bolaño, que ella dice que todo esto tiene que ver con el mal. Y yo luego discuto con ella y le digo, pero ¿por qué la gente que tiene un don tiene que estar vinculada al mal necesariamente? Hay gente que tiene una capacidad. Ella me dice, cada vez que hables con una gente de esa, pregúntales la fuente. Y le prometí hacerlo, pero te lo voy a preguntar más adelante. Eglesiso, que no la conoce evidente, a mí a lo largo de estos últimos años me ha demostrado su don, porque es un don que todos lo tenemos, pero ella lo ha desarrollado de una manera habilidosa, con la cual yo me he comunicado con seres queridos como mi hermano, mi papá me ha mandado mensajes. Más, voy a comenzar con esta historia para que la gente entienda cómo conozco yo a Eglesiso. Mi padre una vez le mandó a decir a mi hermano una cosa que tenía en uno de sus senos. Mi hermana siempre le tuvo mucho miedo a eso y me dijo que se cuide esas tres peloticas allí. Se lo dije a mi hermana se puso bravísima conmigo porque es más miedosa que yo. Al año fue al médico y tenía tres peloticas que se le hubieran convertido en un cáncer. Igualmente mi hermano, he tenido contacto con él del más allá. Esto, ojo, no es que yo rutinariamente, y de hecho hace 2 años decidí despegarme un poco por el tema de sensibilidad. No es por adivinar el futuro ni nada, sino que a mí me gustaba muchísimo y no sabía cómo manejarlo. Sin embargo, eso no quiere decir que no me haya gustado. Entonces decidí, me pidieron un reportaje en Mega TV, hablar con Eglesiso y poner esta entrevista. ¿Por qué? Porque estando en el lugar, tenemos unos amigos comunes, los papás de Nikki, que es argentina, uh-huh. amigos de, por cierto, de Carpajé, que tú estuviste y trabajaste con él, estuviste en su casa cuando Mari, su esposa, murió. Y resulta que ellos eran vecinos, trabajaban cerca. Entonces, nos ha tocado un poquito más de cerca porque, bueno, conozco que una de las víctimas tiene cara para mí, cara de una niña sonriente, una niña jovial, juvenil, como puede ser mi hija Guillermina. Entonces, bueno, quería entender un poquito qué pasó allí, que energéticamente esa gente que está todavía atrapada, que son más de 150 o cerca de 150, ¿qué está pasando con ellos? Bueno, fíjate cómo la gente... es como si tú estuvieras tranquilo, quitándole fuerza y poder a las cosas, y de repente mueres de un infarto. No estás preparado, es que nadie se prepara para pasar el umbral. ¿Por qué? Porque nos apegamos mucho al cuerpo físico. Entonces estas personas están atrapadas en el etérico, divagando como para que la gente, aunque ustedes no lo crean, es una carga energética. Aquellos que creen que esto es brujería, esto es 100% energía, somos energía prestada a un cuerpo físico donde venimos a un aprendizaje de este planeta Tierra. Eso está en muchos libros. Voy a preguntar la fuente para Iris, para que se quede tranquila. ¿Cuál es tu fuente? Mi fuente es mi amor por Dios, y desde pequeña siempre he tenido esa comunicación y siempre es los he visto luces maravillosas que yo digo que son extraterrestres, pero me acompañan durante mucho tiempo. Y yo respeto, o sea, aquellos que no me conocen, por favor, yo tengo 60 años, o sea, yo antes decía, bueno, yo me considero una persona muy coherente, tuve cargos altos, pero me dediqué por completo a la parte espiritual porque me encanta.
Me encanta trabajar en una sintonía, una vibración mayor para poder ayudar a otro a que despierten y salgan de esa oscuridad, como dice tu amiga. La oscuridad es la rabia, la impotencia, el egoísmo, todos esos males que venimos a trabajar en este espacio. Entonces, si ella se conecta con el amor, ella va a ser bruja para siempre. Porque va a ayudar a otro sin tantos juicios y sin dejar de ser flexible, adaptarte a los cambios. Algo que me ibas a preguntar. Bueno, nada, que te iba a preguntar, volviendo al tema de esas energías. Fíjate que los que estamos dándole cobertura, los que estamos cerca, terminamos como muy agotados. Hay mucho, y lo entiendo, incluso la policía está muy agresiva con uno. Yo creo que ha sido uno de los peores trabajos que me ha tocado en los últimos tiempos, y eso que estaba en tiroteos, en protestas aquí del Black Lives Matter. La comunidad afroamericana está muy agresiva con los hispanos y con los americanos. Entonces, pero esto, el manejo de la energía es muy fuerte. Conversaba con unos periodistas amigos venezolanos, también sentados allí, que hay muchos, y conversamos el viernes sobre este tema del manejo energético. Yo le digo, hay que limpiarse. Yo estoy llegando y me estoy bañando con sal marina para tratar de quitarme, porque hay pegostes energéticos que no son de uno. Ese dolor, aunque lo sintamos, no estamos en primera persona, estamos en tercera persona. Casi todos son canales, ¿verdad? Tienen que hacer eso. Tienen que limpiarse porque, indistintamente de esta acción, la vibración planetaria está muy fuerte. Porque se ha muerto no solamente ese lamentable hecho, sino que se ha muerto mucha persona por volvemos a repetir, por esto de la pandemia. Entonces, están atravesando el umbral y hay cantidades de desencarnados porque salimos del cuerpo físico, pero somos una luz en el universo. Entonces, están atrapados en el astral y piden ayuda para que puedan trasladarse al umbral de luz donde corresponde. Y eso, ¿cómo lo siente uno, el que no tiene el poder o la facultad de verlo, de mirarlo, de sentirlo? Yo por lo menos llego a la casa muy desgastado. El viernes creo que colapsé, claro, estamos a pocas horas y resulta que no recuerdo ni cómo cené, qué hice, qué hablé. Y me acosté y yo decía, wow, me robaron toda mi energía, se me costó recuperarme y me cuesta como anclarme en el centro de esa situación, de mi ser como tal. Claro, fíjate, necesitas, primero que tienes muchos pensamientos, quieres colaborar, quieres verlo de una forma u otra, lo deseas ver como para ayudar, para que te transmitan. Entonces tenemos que soltar un poquito la mente. Tenemos que bajar y poder percibir desde el corazón, porque yo a veces voy a sitio, ¿verdad? Y tengo que llegar aquí a bañarme con sal marina y nada más voy a hacer mercado. Ok, o sea, voy a comprar mis cosas normales. Digo, la calle está muy densa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No podemos seguir manejando la rabia, señores. Tenemos que empezar a conectarnos con el amor porque hay un cambio. Hay cambios para todo. Y en el caso tuyo específico, camina un poquito descalzo en la grama. Ok, para soltar. Yo estoy cambiando, pero para soltar. Está buena la idea. La voy a hacer. Mira, Eglé. Desafortunadamente yo creo que ya vamos a una semana de ocurrir esta tragedia y las esperanzas se pierden. ¿Quedó alguna persona de ese grupo que en este momento que yo estoy hablando contigo esté intentando comunicarse o quiera manifestar algo a algún familiar que yo me pueda encontrar quizás en mi cobertura el día de hoy en la tarde? Mira, no sé, hay una señora... Ella se está presentando ahorita, es trigueña, como mi color, con un cabello un poquito ondulado, corto, y ella me indica que usaba falda normalmente, una señora aparentemente como 72 años, ella me dice que gozaba de buena salud, que intentó escapar, pero no se quedó atrapada. Ella está comunicando esto para decirle a su hija, creo que tenía una sola hija, que no se preocupe, que ella, donde va a estar bien, que viva y que no se siga sacrificando tanto y que no sea egoísta con ella misma, me dice la señora. Que esto me lo está indicando con mucha prudencia, pero al escuchar este envío, esta información, la hija va a saber... quien es, creo que la señora se llamaba Irma,
o algo por el estilo, porque ella me indica como para que la hija sepa de quién se trata. ¿Ok? Ella, por el impacto, más que el ahogo, me dice que en ese momento el impacto le causó un infarto y se desprendió del cuerpo físico. Entonces, ella me dice así que es así literal. Ella me está diciendo que es así literal. Entonces, claro, yo con mucho respeto, tengo esta capacidad, mis amigos, no porque la busque, sino porque nací con ella. Entonces, yo trato de transmitirle para que las personas que nos escuchen tengan un poquito de paz, sean bondadosos consigo mismos, porque estas personas, de una forma u otra, no eran la mejor, ¿verdad? Pero les tocaba trascender, porque hay circunstancias que tú dices que porque a ellos, porque hay algo que se llama destino. Y con el destino no podemos pelear. Porque el destino, Irma, ojalá pueda, si me estás escuchando, ojalá pueda encontrarme y manifestar, porque yo creo que era la misión que yo tenía con esta entrevista, y tú lo sabes, Egle, era ver si podías fungir como un canal de comunicación, porque sí es cierto, uno está allí y uno está haciendo la labor periodística, pero quisiera aportar, uno quisiera ver a la familia, y cuando ayer los vi montándose en el autobús, me provocaría abrazarlos, sentarme al lado de ellos. Es porque eso que tú sientes, que tu alma te indica, es la verdad. Lo que pasa es que somos tan desconfiados, ¿verdad? Que decimos, ay, ¿por qué este me va a abrazar? Porque tú, cuando suceden estas tragedias, no nos podemos hacer cargo del dolor de otro. Pero un abrazo en el momento te ayuda a simplificar el dolor. O sea, te relaja. Fíjate, Egle, cuando este contacto que hizo esta persona que se fue de un infarto, hay gente que dice que en este tipo de eventos es porque se hacen brujerías o que por lo menos hablan de Haití, de Cuba, que son lugares que bueno, han vivido tragedias a lo largo de muchas décadas, y entonces porque hay gente mala congregada. Yo no creo que eso sea lo que ocurrió en este lugar, además de que estamos hablando del destino, ¿verdad? Esto es un equilibrio. Yo no sé si tú te acuerdas de la tragedia de Vargas. Claro, por supuesto. Y es que esto me ha removido porque fue uno de los eventos más dolorosos que yo he vivido y estoy sintiendo exactamente lo mismo, con la diferencia de la. Lo que pasa es que la tragedia de Vargas fue mucho más grande, pero en aquel momento lo que yo pude percibir, porque ya me lo habían manifestado en una premonición, ¿verdad? Es que hubo tanto desgaste, había prostitución, había droga, había brujería, ¿verdad? Y ahí se unió el mar y el río, ¿verdad? Hicieron, Explosión, sí. No. limpiaron. Y cuando tú veías las montañas en Venezuela, tú las veías desgarradas, como que si una energía muy poderosa las desgarró. ¿Ok? Entonces, esto es energía, señores. La gente piensa que todo lo que está pasando en este momento a nivel mundial es mentira. Tenemos que trabajar con la simplicidad, empezar a quitar el dedo de hacer juicio a otro, que cada uno tiene un proceso, que cada quien, el bueno y el no tan bueno, porque nadie es perfecto en este espacio, tiene un trabajo. Se llama karma, otros se suman más karmas todavía, porque piensan que cuando se tienen estas facultades es para el mal, pero cada quien en su proceso. Yo respeto el trabajo de cada quien y la conciencia. Claro, pero resumiendo, ya te voy a decir porque creo que hay un contacto conmigo y ya quiero que me lo describas porque yo no lo sé entender ni interpretar. No estoy acusando, no creo que estas personas, en su mayoría gente mayor de edad, No, sean no, y lo que estoy diciendo, ¿no? Ni lo que estamos diciendo. no, 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 no. Yo te aclaro, no, no te estoy No, diciendo. no, no, yo también quiero aclararlo, ¿no? Que no vayan a pensar que yo estoy pensando es un. Justo, no, este edificio estaba fracturado por alguna circunstancia hace tiempo y no se le dio el cuidado que debía, ¿verdad? Esta energía pudo haber pasado y atropelló el edificio que lastimosamente no estaba bien sostenido. ¿Okay? El alma de estas personas, aunque no la conciencia, no estaban preparados para esto, pero el alma sí, porque tu alma percibe que hay algo que se está avisando, que ya tú vas a trascender, pero el miedo es tan grande de soltar este cuerpo físico que a veces nos atrasamos porque nos aferramos y pensamos que somos inmortales, ¿no, amigo? Lo único que no muere es la luz, que es el espíritu que trasciende. Así es, que es el Espíritu de Dios. Exacto.
Mira, Ecle, ahí me tiembla la quijada, como un hombre presente, como que quisiera hablar o preguntar algo, no sé, no entiendo. Ecle, para los que no me conocen a mí, yo tengo un poquito desarrollado, un poquito, esta capacidad de cuando me uno a gente que sabe también, generalmente suelo visualizar o me suele pasar este tipo de cosas. ¿Qué quieren decirme? ¿Por qué me está este hombre? No sé, no sé qué es lo que... Este es un señor que veo que es muy moreno, ¿ok? Es como afroamericano. De ahí mismo de Chample. Sí. Y por alguna circunstancia. Habla inglés, ¿verdad? Sí, Porque sí. estaba tratando de modularme algo diferente en la... Pero yo entiendo la vibración. A veces la gente dice, ¿cómo tú sabes si es otro idioma? Pero es que la vibración no tiene idioma. ¿Ok? Por si acaso. Entonces, a lo mejor van a sacar una foto de él y lo vas a ver porque lo veo grueso, con un poquito de cabello como tipo afro, no tanto, ¿verdad? Muy, muy moreno. Y él te estaba dando señales porque él quiere que cuando, no sé por qué motivo, te vas a cruzar con una hija o alguien familiar, es como tu papá o tu hermana, yo creo que era su papá, era una hija, es como darle un abrazo, algo como demostrar que aunque no lo hizo mucho en físico, era así, era lo correcto, era llevarla en su corazón, pero no lo supo manifestar. Amigo, por eso es que hay que decir las cosas en vida. Sí, así es. Mira, son tantas historias, tantas energías ya no es que esté asumiendo porque no le quiero robar la esperanza a los familiares, amigos y allegados de estas personas que todavía tienen fe de que pueda haber alguno de sus seres queridos con vida, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de más de 100, por ponerle un, porque yo creo que va a ser una de las tragedias más grandes que ha marcado a esta zona del sur de la Florida y creo que no vamos a borrar esa huella por mucho tiempo. ¿Cómo se entrelazan ellas? ¿En dónde están? Porque me decías que esa señora Irma, de la que me describías hace rato, le manda a decir a sus familiares que ella va a ir a un lugar mejor. ¿Dónde están ahora? Ellos están atrapados todavía, por eso es que si ustedes lo consideran, no alumbren a la persona que falleció. Pidan que a través de esa velita o esa candelita, como dicen en algunas partes, ¿verdad? Que ellos puedan llevarlo, sus seres queridos, al umbral de luz donde pertenece. Si lo alumbran, lo dejan atrapado en el etérico. Entonces pidan amorosamente Ese por... error con Nicky, es decir, porque inmediatamente prendimos una vela, no lo vuelvo a hacer. No, 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 la gente tiene ese, y entonces a veces ellos me llegan y me dicen, mire, dile que no me alumbre, y yo, ok, déjame ver cómo lo hago. Pero, inclusive, mi hermano trascendió hace 10 años y me dijo, mira, dile a mi hija que no me alumbre, y yo, ay, ya va, espérate, vamos a ver cómo se lo digo para que eso no llegue a pasar. Pero uno trata de buscar la forma de que ellos pasen y agradecerle lo que se vivió en este espacio. Recuerden los bonitos, estos impactos de tragedia, yo te lo voy a decir así, cortico, la semana pasada falleció una tía, ella le hicieron un video, hizo un video porque pasó por un coronavirus, 82 años, y cuando yo vi el video yo dije, se está despidiendo, este es el último video que hace. Después salió el coronavirus bien y la quisieron operar. Bueno, en el momento que está trascendiendo yo estaba en una consulta y me dice, porque me llega, me dice, despídeme de ellos. Y yo, wow, qué responsabilidad, porque a veces la gente piensa que cuando me llega esta información es que yo estoy loca. No, no, no estoy loca, de verdad que me siento una persona coherente, pero me llega información, no puedo hacer nada. Yo por lo menos te estoy viendo a ti ahí y tú bajas a tu corazón, pero como tienes tantas preguntas que hacerme, entonces tu cabeza no te hace así. Pues yo respeto eso y trato de buscar que me preguntes. ¿Qué preguntas crees que debo hacerte que mi razón y lo embotado que está no me permite hacerla? Bueno, los guías dicen que puedes considerar esto, que puedas transmitir un poquito de paz, porque a veces cuando están estos procesos la gente se siente invadida porque sienten que no les respetan el dolor y de una forma u otra ustedes llegan ahí como para manejar el contenido y que para que se sepa un poquito y den apoyo, es un apoyo emocional, más que material es emocional, amigos, tienen que seguir entendiendo que venimos sin nada y nos vamos sin nada. Entonces,
Y lo que me muestran algunas personas que ya trascendieron, hago este movimiento es porque veo muchas flores blancas, blancas, entrelazadas, porque eso les ayuda a subir, y veo lirio, cala, o sea, lo que veo es eso, ni siquiera rosa, lirio, cala, y esto va a ayudar a que estas personas, que son, veo que hay muchos, o sea, me muestran como una hilera de personas que quieren subir, esto los va a ayudar a subir. Manéjense con simplicidad, la mente es la que nos complica todas las respuestas que tenemos dentro de sí mismo y lo van a manejar. Otras personas, en tu mente curiosa, uh-huh, es como que si fuera a pasar algo más en este aspecto. No, esto es una expresión del universo para que estemos atentos a que vienen cambios. Estamos en la época de cambio. Manéjense con simplicidad. Recuerden que aprendieron en el transcurso de este año. Valoren a las personas que están al lado. Compartan. Tú vas a cumplir años dentro de poco. Entonces, sí, compartir. Es compartir. Es compartir con la familia, estar juntos. Mis hijos están lejos, pero que aunque están lejos, ellos saben que mi corazón está con ellos. Mi madre está en Venezuela, pero estamos conectados. Entonces, yo aquí no me siento sola. Claro. Mira, hablando de ese tema de la energía y de entenderlo, uno baja un poquito porque hay algo de tensión, porque bueno, hay presión, hay dolor, hay frustración y eso es terrible. Después de esta tragedia, que además nos ha tocado a hispanos sobre todo, porque yo creo que el mensaje para nosotros, porque fíjate que además queda un edificio que cuyos dueños originales son americanos judíos, la mayoría de los cuerpos que han aparecido, la mayoría de la gente que está desaparecida es de origen hispano. Hay venezolanos, brasileños, argentinos, americanos nativos del país, pero bueno, quiero combinarte un poquito esto del desapego con lo que está pasando en nuestros países, porque vemos que hay en Cuba, en Venezuela, en Argentina. Fui a hacer un reportaje en estos días en el aeropuerto y me encuentro una señora, le voy a hacer una pregunta de American, que estaba recortando vuelos porque no hay personal, y me dice: ustedes están bien aquí. Me lo gritaba y yo decía: señor, yo no le estoy preguntando eso, no sé qué es tanto aquí, porque allá estamos peor. Entonces yo digo, ¿Qué nos están queriendo decir o cuál es la aprendizaje para nosotros que venimos de esos países o que estamos en esos países? Tú también eres tu madre, yo también, y tenemos familia en Venezuela. Que a todos aquellos venezolanos que estamos regados por todo el mundo, que agradezcamos que por lo menos estamos afuera, a ese país que nos recibió, a ese país que nos abrió las puertas. Tenemos que agradecer, porque a veces vamos en una pelea y queremos cambiar estos países. No, amigo, yo siempre le digo, tenemos que adaptarnos. Si yo voy a tu casa, yo no te puedo ir a imponer a tu casa mis creencias. Yo tengo que adaptarme a tu casa. Entonces, eso es igual cuando tú vas a otro país. Que la gente, yo escucho, no, es que este país, que no sé qué más. No, amigo. Si ustedes agradecen, el agradecimiento es como una bendición. Y esto le abre las puertas. Entonces, deje de quejarnos tanto. Es que no puedo, es que no tengo, porque como lo tienes en la mente, no abres ningún camino para ti. Mira, aquí hay un señor que me está interrumpiendo. Y esto es un mensaje con mucho respeto, porque la persona con la cual te voy a darle mensaje no está conectada, pero tiene que ver con uno de tus jefes donde trabaja. Uh-huh. Es un señor un poquito grueso, me lo muestran, está en físico, ¿verdad? Uh-huh. Que tiene que cambiar la actitud y tiene que dejar de estar peleando tanto con reproche, porque está y no puede dilatar ir al médico porque es una bombita de tiempo. Es un bien gruesecito, ¿verdad? Ajá, y bajito. Entonces, está en el tiempo de cuidarse y no alargar el proceso de ir al médico y que sea atento a lo que le dice. Es el mensaje que me está mandando y no lo puedo reprimir porque el familiar que me está hablando de él me está insistiendo que se lo diga. Sí, bueno, voy a ver cómo lo hago, porque como dices tú, no es fácil. Además, no hay una relación muy afín, entonces es respetable no llegarle y decir eso, pero prometo a ese familiar que voy a hacer todo el intento de decírselo. Y si no, cuando escuche, si escucha este espacio, que a lo mejor lo escucha, lo va a saber. Ah, ok, que le llegue de esa manera, pero
Pero yo intento hacerlo, yo intento hacerlo. Mira, Glenn, hablando de eso, en ese lugar, volviendo, me quedan 7 minutos para esta entrevista. Además de las energías que están bajo las piedras, la gente trabajando encima, que debe tener, yo creo que el peso encima de lo que es eso, ¿quiénes rodean? ¿Quiénes de estos familiares, amigos? ¿Hay alguien que se pueda ver, que tú puedas sentir, decir, como ahorita me hablabas de una fila que quieren trascender, ¿quiénes están presentes que ya no estaban en este plano viendo lo que allí está ocurriendo o dirigiendo el órgano? No sé. A medida que hemos ido hablando y vi la escalera de personas que están preocupadas porque no saben qué hacer, inmediatamente hubo un cordón, me imagino que son los familiares de luz, o sea, es Los que han como, trascendido antes, ¿no? así que han trascendido y lo están ayudando porque cuando nos vamos, no nos vamos solos, nuestros familiares vienen a ayudarnos a que no tengamos miedo y pasar ese umbral. ¿Ok? Entonces yo ahorita veo mucha. Cuando te hago todo este cerco de luz, De flores y todo son. sí, veo ya seres de luz que ya están llegando, o sea, que ya están llegando al entorno de ellos muy responsablemente para ayudarlos a que pasen el umbral. Los familiares que puedan escuchar esto, pidan de corazón, no se agarren de la rabia. Yo sé que es muy duro el desprendimiento de un ser querido y bajo estas condiciones. Pero manden la energía de amor, mándenle, porque es donde cuando salimos de este cuerpo físico, señores, no hay dolor. Sin embargo, a veces por las culpas, por lo que hemos transitado por este espacio, a veces nosotros mismos, nuestra conciencia nos deja atrapado en sitio, queriendo haber dicho muchas cosas a nuestros seres queridos. Pero ya en este momento, aprovechen la oportunidad. No se enojen, porque me dicen que también habían personas mexicanas. Sí, hay mexicanos. Ajá. Esto es lo que siento que me muestran gente. Ellos mismos me están mostrando que esto es para los que son mexicanos, que no agarren resentimiento, es lo peor que puede haber, que los dejen trascender de una forma, que lo puedan soltar de la mejor forma. Esto me están diciendo estas personas que son mexicanas. Veo dos que hablan. Y me dicen que por favor les diga porque tienen mucha rabia. Y el hecho de enojarse o llevarse a alguien por delante no les va a devolver la vida a estas personas. Bueno, y creo que es lo que está pasando. Ayer un camarógrafo, yo no sé si mexicano o argentino, no puedo descifrar porque donde estoy transmitiendo yo, mi camarógrafo decidió montarse como en algo donde siembra las matas, un macetero de esos grandes que ponen aquí en la ciudad, y tenemos detrás en el backup el nombre del hotel. Todos los demás están abajo, como a nivel de la acera, ¿no? Y se me acercó una persona, no lo escuché bien, y me dijo: los familiares están pidiendo con mucha rabia que saquen a los periodistas del lugar. Por supuesto, por eso es la agresión de la policía con nosotros. No nos pueden sacar, porque resulta que este es un país libre, está en la Constitución. Nosotros no estamos haciéndole daño a nadie, estamos tratando de comunicar, de ayudar, de conocer. Es decir, hay una mezcla entre los sentimientos, pero en la profesión. La profesión es: a ti que estás en Costa Rica, tú quieres saber lo que está pasando y qué es lo que ha pasado y cómo se va desarrollando. Entonces, esa es la labor del comunicador. Para, o sea, no para alimentar lo que está pasando, lo único que sí, esto dice en tus guías, que el error es que ellos no quieren que lo invadan. O sea, es como la pregunta no es, ay, ¿cómo se siente usted? No. O sea, es llegar y manejar suave la palabra para poder tocar los corazones de estas personas que están muy dolidas, porque es un desprendimiento. Esto nos conecta con hilos, con nuestros seres queridos, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras parejas. Y de momento a otro se desprende, es cuando tú estás pariendo que se van a otro sitio, no sabemos si van a vivir o van a morir. Esto suele pasar, por eso es que hay un desprendimiento del alma y no sabes cómo manejar tu dolor. ¿Ok? No es fácil. Me tocó a mí la semana pasada con mi madre, que cuando fui a hablar con ella le sentí el dolor tan fuerte que no la pude considerar y tuve que respetar su dolor. Y es un respeto. Porque cada quien maneja su duelo a su manera, pero yo le sugiero a la gente, déles gracias por lo que compartieron. ¿Ok? Gracias.
Mire, Glenn, tú sabes que ahorita oyéndote hablar, me acordé de la mamá de esta niña, Nikki, que es una joven que estaba casada argentina. Bueno, ella es estadounidense, su padre es argentino, Pablo y Andrea, y los estoy nombrando con todo el respeto al mundo. Espero no se ofendan, no sé, no les duela escuchar esto, no lo quiero dejar de hacer. Cuando se muere la esposa de Edgar Pajés, de un cáncer, que además yo creo que era un ser que manejaba y nos unía a todos, ¿no? Claro. Era un ser muy, muy querido aquí en la tierra y aún después de años de irse, muy recordada. En su velorio, Andrea, la mamá de esta niña que está bajo los escombros todavía, fue la más afectada y a mí esa imagen nunca se me borró. Es decir, quedó como un dolor marcado ahí que, fíjate, yo la habré visto desde ese tiempo para acá dos o tres veces, creo que es mucho, pero ese dolor me quedó como marcado, como un recuerdo. Ayer se lo comentaba a Edgar. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa cuando tú te quedas sin imagen en la mente de uno como observador? Claro, lo que pasa es que fíjate, a veces pensamos que lo podemos manejar, o sea, en mi persona, me tocó hacer el bien morir, inclusive a mi padre y a mi hermano, y lo entendí, pero cuando vi el dolor de mi madre, o sea, ahí sí no hubo nada. Esto te causa un impacto porque viste el desgaste o el desgarre de esta chica con una persona que creo que no era familiar, sino era simplemente el amigo del entorno. Esta niña se conectó con un dolor que en ese momento su ser sintió que pudiera ser su mamá. Esto lo manejó en ese momento y su alma no lo podía entender. Cuando pasa esto, siente que repite lo mismo, ¿ok? Porque hay personas que son del alma, a lo mejor en otra vida pudo haber sido su mamá. Esto suele pasar. Una niña una vez me abrazó y me dijo: "Tú fuiste mi mamá en otra vida". Y yo, oh. Yo la abracé y le dije: "Sí, mi amor, pero en esta vida tu mamá no está viendo y tenemos que respetar". Seguro de saber quién es, ¿no? Y bueno, nada, Egle, gracias por habernos acompañado y gracias por permitirme conocer un poco energéticamente de lo que pasó ahí en estas torres que se derrumbaron en Surfside. Las personas, de verdad, que lo único, disculpa que te interrumpa, que lo último que ellos manifiestan es que se conecten un poquito con el amor, que no sean severos con ellos mismos, porque ellos ya están subiendo su umbral. Hay Amén. una persona que no sé que es posible, no es algo seguro, que puede ser que esté viva, pero no es algo seguro, que me muestran, es como el tiempo, pero uno no puede decir las cosas para que la gente se desespere. Yo siempre pido que lo que esté en ley divina sí va a ser, pero hay alguien que está cuidando a una persona para ver si la pueden rescatar, porque aún se visualiza viva, pero es más edad. Que no tiene nada que ver con lo de 10 años que me dijiste al principio. Nada que ver con el niño de 10 años. Claro, porque para que sepan, tú no eres Dios. Es decir, No, Dios es. no, Nosotros podemos tener dones, capacidades en nuestro oficio, en nuestras profesiones, pero Dios es uno solo. Es decir, claro, tú. eso es correcto. A ti te presentan lo que tú ves y lo que te permiten ver. Es decir. Exactamente, es correcto. Bueno, gracias, Glenn. Gracias por habernos acompañado. Un millón de gracias. Bueno, yo me despido. Hasta una próxima oportunidad.